Bueno, estamos con Mario Videla. Buenos días. Buenos días. Encantado de tenerlo aquí. Por supuesto, para mí también un gusto. Los amigos de Adicora que me conocieron en un seminario allá por no me acuerdo exactamente, pero eran cerca de la playa. Hablando de orígenes, pero en este caso de su carrera, usted se graduó en el 64 en la Facultad de Bellas Artes de La Plata. Tal cual. Como organista. ¿Cómo nació esta vocación y gusto por la dirección coral? Sí, justamente me viene a la memoria una cosa fantástica que fue todos los trabajos que hacíamos en equipo con mis compañeros, de los cuales tengo un recuerdo tan especial, cantantes que trabajaban por su lado, maravillosas cantantes, pero tenían también vocación de hacer cosas con un equipo, no solas. Cantar Lieder con el pianista estaba muy bien, pero ¿por qué no cantar Monteverdi? ¿Por qué no cantar alguna cosa de más antigua? Entonces, ¿por qué no cantar el cancionero de Uppsala, por ejemplo? Cosa que nos atraía tremendamente, porque sabíamos, había un ejemplar en la biblioteca, nosotros lo sacamos, mirá, ni siquiera sabíamos que era Uppsala, vamos a decir la pura verdad, pero las canciones maravillosas. Hasta en los exámenes que teníamos segundo, tercero, cuarto año, nos pedía el maestro Spiller, Lierko Spiller, a nosotros, yo era organista, examen de órgano no me iba a tomar, examen de música de cámara. La música de cámara con una compañera, decía, vamos a cantar dúos de Uppsala. Y nos agarramos, y yo, dúos de Bach. ¡Qué maravilla! Dúos de cantatas de Bach. Por supuesto, no sé, acompañado con nada, con un teclado o algo parecido. Y ahí empezó a surgir esa vocación de hacer música de conjunto con las voces. Y ahí, obviamente, aparecieron esas pequeñas conciertos finales de año. Me acuerdo de haber presentado fragmentos del Orfeo de Monteverdi. Después leí en la crónica, en el diario, dice las cenizas de Orfeo. Y, uy, sonamos, esto nos mataron. Dice, el periodista que nos vino a escuchar nos serruchó directamente porque éramos unos principiantes, qué sé yo. Pero amigos de alma, ¿no? Ahí de Francia, Tomás Tillauer, estos magníficos que después eran de la Camerata Bariloche, por supuesto, pero venían allá porque eran amigos y venían a tocar con nosotros y nos divertíamos mucho. Y así fue que hicimos varias veces, hicimos algunas cosas, y ahí empieza que yo tenía que dar un examen final de graduación. El maestro de órgano me dice, bueno, usted va a tocar órgano, por supuesto, pero el maestro de dirección de coro, dirección coral, que era Guillermo Gretzer en ese momento, me dice, Videla, usted tiene que, ¿qué le gustaría hacer? Yo le digo, me gustaría hacer una cantata de Bach, maestro, porque usted me está enseñando cómo hacer un recitativo, cómo dirigir el coro, cómo dirigir al solista, el aria. Me gustaría mucho. Y como yo tengo que hacer examen de órgano, voy a hacer corales y voy a hacer que el coro cante los corales a cuatro voces del coral que yo después voy a tocar en órgano. Ah, qué buena idea, dice. Entonces, forme el coro. ¿Cómo formar el coro? Empezó a formar el coro con todos los amigos. Mi sorpresa final fue que en el concierto de graduación yo estaba tocando el órgano así. Epstein, Gretzer, Spiller, tomándome el examen ahí en el momento. Y cuando voy a dirigir el coro, todos los profesores cantaran el coro. Yo, ¡uy, qué emoción! ¡Qué hermoso!, ¿no? Es como, digamos, sentirse arte. Y eso es una maravilla, obviamente. Yo no sabía que haciendo esa cantata de Bach, que por supuesto la tuve que mirar en la biblioteca, sacar, copiar todas las partes a mano, del violín 1, el violín 2. Elegí una que tuviera lo menos posible de juego para no tener complicaciones. Pero finalmente elegí una cantata hermosísima. 61 la tengo acá, por supuesto. Nun kommt der Heidenheim. Cantata para el Adviento. Qué bueno. Y en esa pasión y conocimiento profundo por Bach, vale la pena pedirle que nos cuente un poco sobre la simbología de las obras de Bach. Absolutamente. La simbología de las obras de Bach es algo como una especie de arcón que cada vez que uno lo abre encuentra otra cosa más que dice, ¿cómo esto no lo vi? ¿Cómo esto se me pasó? Y la pura verdad es que haciendo cantatas, y bueno, tengo que decir que la motivación final fue que en un momento yo era director artístico de una asociación que se llamó Festivales Musicales de Buenos Aires, ¿no? Fueron 39 años de ese lado. Previamente yo había sido director artístico de una asociación que cerró, que se llamó Amigos de la Música. Amigos de la Música es una institución benemérita de aquella época, igual que mozartea o wagneriana, que también tuvo que cerrar en su momento, y 4 años yo estuve en Amigos de la Música como secretario artístico. ¿Quiénes venían que me decían, mire, usted tiene que preparar el material a estos maestros? ¿Quiénes venían? Carl Richter, grande director de Bach. Raymond Leppard, otro tan grande director de todo, que cuando viene Leppard hace Schütz, Händel, Purcell, obras con coro y solistas. ¡Uy, qué maravilla! Digo, esto nunca yo había llegado a tener un maestro al lado que me llevara así, como quien dice, con una linterna para estudiar estos grandes maestros. ¿Y quién fue el que motivó el Bach? Uno, que se llama actualmente Helmut Rilling. Helmut Rilling. Él vino en el año 80 a la Argentina, mandada por el Instituto Goethe, la Embajada de Alemania, que nosotros estamos pidiendo un grande director alemán para lucirnos un poco, digamos, la verdad, ¿no? Estamos pidiendo otro director, que no se llamaba Rilling, porque no teníamos la menor idea de que existía un señor Rilling. Vamos por ahí. Münchinger. Para ustedes no suena para nada. Era el pope de la música de cámara de Bach, los conciertos de Brandenburgo y qué sé yo cuánta cosa. Queríamos traerlo a él. Y viene la embajada, alguien, una delegación del Instituto Goethe de Múnich, que era la central, y dice, no, mire, no podemos mandarlo porque ya está de modé. ¡Ah! ¿Cómo de modé? Para nosotros es el sumo. No, de modé quiere decir que se pasó de moda. Entonces los alemanes, vamos a presentarle a usted un grande maestro. ¿Quién? Helmut Rilling. Mucho gusto, yo no lo conozco. ¿Qué va a venir a hacer acá? Ser un señor Helmut Rilling. Yo me puse a pensar dos instantes. Digo, sí, de acuerdo. Con una grande condición. 3 condiciones. ¿Cuáles? Me dice, que haga una gran obra. Por ejemplo, La Pasión según San Mateo. 2, que traiga al evangelista, porque acá no existe. 3, que traiga la mezzo, porque tampoco existe acá una mezzo para cantar las grandes arias de la pasión. Bueno, vamos a escribir del maestro Rilling. Y escribieron. Inmediatamente viene una contestación por telex, esa cosa antigua, se usaba telex, una tira así larga de Helmut Rilling acepta muy bien ese concierto del Teatro Colón. ¡Wow! Bueno, vino Rilling, sucedieron un montón de cosas porque Rilling en ese momento era las dos Alemanias. La Alemania Federal, la Alemania Democrática. Rilling le pide a su gran amigo Peter Schreier, grande tenor evangelista reconocidísimo en el mundo, de que venga a cantar La Pasión. Los alemanes de la Democrática dijeron, no, porque el Goethe-Institut auspicia, eso es de otro costado, la grieta. Ya existía la grieta. No importa. Rilling dice, bueno, mala suerte, vamos a mandar otro evangelista, otra más suerte. 4 funciones en el Teatro Colón, que nos pidió el director del Teatro Colón en ese momento, y fue una cosa gloriosa. Cuando terminan todos los 4 conciertos, Rilling me llama y me dice, estamos despidiéndonos ya para irse al aeropuerto. Dice, dígame, Mario, ¿por qué tanta pasión por Bach acá en Buenos Aires? ¿Cómo, maestro? Debo decir que antes que usted viniera, por 10 años seguidos, vino Carl Richter haciendo festivales Bach. Me dirigió todas las pasiones, todos los oratorios, tocaba el órgano como los dioses. Y además dirigía en el Teatro Colón óperas de Händel. Y las pasiones y los oratorios y todo lo demás. Maurice André y los grandes trompetistas y los grandes solistas, qué sé yo, Richter, era grande figura. Ah, dice, por eso es la pasión. No, mucho antes que Richter habían venido directores de gran talla. Fritz Busch, Furtwängler, y estos grandes directores que hoy en día prácticamente ya son legendarios, para decir así. Pero habían venido a la Argentina y habían hecho pasiones de Bach en el Teatro Colón, porque a estos grandes directores les gustaba hacer esas cosas. Entonces, hay una línea atrás insondable de que hay un amor por Bach en Argentina. Hay un amor por Bach en Buenos Aires. A mí no me costó mucho cuando Rilling me dice, escúcheme, Mario, usted tiene que venir a Stuttgart a ver mi Academia Bach y ver lo que nosotros hacemos para difundir la obra de Bach. Claro, maestro, ¿cómo no? Si alguien me lo paga, voy a ir. Tuve la suerte del mundo de que hizo la embajada, la Cancillería nos manda a tres organistas a hacer una gira por allá. Adelma Gómez, Héctor Scioli conmigo, cada uno en una ciudad. Y cuando fui a Alemania le mandé un mensaje a Rilling y le digo, maestro, voy a estar. Ah, se viene a mi casa, trabaja conmigo en la orquesta. Y usted va a ver lo que es una cantata. ¿Qué? Me llevó, la verdad que fue una experiencia inolvidable, porque me dice, 3 días ensayo, coro, solista, qué sé yo. Bueno, ¿quiénes estaban en los solistas? Fischer Liska. Personajes así chiquititos. Bueno, lo que pasa es que eso es Europa, obviamente, ¿no? Y me tocó la suerte de tener esa posibilidad. Dice, vamos a la Alte Oper. La Alte Oper es una gran sala de Frankfurt. Y vamos a hacer una cantata de Bach para el domingo. Yo hago cada mes hago una cantata de Bach en otra ciudad. Ah, vamos, maestro. Sí. Vamos, que te llevo conmigo. Dice, vamos. Yo ya había ensayado con él, qué sé yo, con el coro, qué sé yo. Cantar. 4000 personas escuchando los comentarios de la cantata de Bach y cantando el coro maravillosamente, los solistas. Fue una experiencia inolvidable. Cuando terminó eso y nos volvimos a su casa, ¿no? Me dice, Mario, estuviste muy bien, ¿no? Casi te perdiste en una, pero rápidamente reaccionaste y seguiste adelante, nadie lo notó. Digo, porque estábamos así. Había 45 ejemplos para hacer mientras él decía así. Ejemplo número 23, compás tal a cual. ¡Oh! No me di cuenta de lo que significaba eso. En ese momento no me di cuenta. Maestro, en todos esos 39 años de festivales en Buenos Aires y de la Academia Bach, del cual hace ahí viene la cosa, referencia. Ahí viene, justo. Bien, has apuntado casi a la médula. Porque la Academia Bach se funda porque Rilling me tira la cosa y me dice, ¿no te animas a hacer algo así en la Argentina? ¿Qué? Y le digo, maestro, ¿qué me está diciendo? Hacer cantatas de Bach, así comentadas, así, introducir a la gente. No sé. Me agarró la picadura, ¿no? La picazón, mejor dicho. Me agarró la picazón. Digo, ¿qué cantatas podría hacer? Tienen que ser poquitas, de 2 solistas. Sin coro, sí, con coro final, con coral final, nada más. Nada más. Bueno, así fue. Que yo volví en el 83, me animo a hacer 3 conciertos en la Iglesia Metodista Central, donde todavía sigo trabajando, en la calle Rivadavia 4000. 3 conciertos con 2 cantatas en cada concierto. La gente enloquecida dice, ¿cómo va a ser solamente 3 conciertos cuando termine? Tiene que seguir, maestro. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? Bueno, otros 3 conciertos. Finalmente, en 1983, se hacen 6 conciertos con cantatas de Bach. Y sin yo saberlo ni quererlo, se funda la Academia Bach de Buenos Aires. ¿Qué tal? Qué bueno. Llevamos con la Academia Bach la temporada número 38 del año que viene. Ya estamos, por supuesto, anunciándola pronto en Facebook, esas cosas nuevas que usted conoce. Y muy contento, porque además, ¿qué ha sido la idea de que en festivales musicales, ¿no? cuando me invitan a hacer algún concierto en el Teatro Colón, porque había también la dificultad del despasaje tremendo que sucedió en el año 2000, ¿se acuerdan? El año 2000, el dólar, el 2001, un desastre, no se podía comprar un dólar para pagar a un artista extranjero, ¿no es cierto? Entonces me dicen, en la comisión dicen, Mario, vos tenés que dirigir porque tenés que formar gente de acá, tenés que formar más gente de acá. Y yo digo, bueno, está bien, yo trabajo con el maestro Andrenache que prepara los coros para las cantatas de Bach. Le dijo a Andrenache, escúchame, si yo me animo a hacer el relato de Navidad, ¿vos te animás a armar el coro más grande para el Teatro Colón? Pero claro, ¿cómo no? ¿Cuántos querés? Bueno, y ahí empezó la historia con el maestro Andrenache, que ya lleva conmigo, no sé, 25 años trabajando. Hicimos las pasiones, los oratorios de Händel, Judita triunfan de Vivaldi, no sé cuánta cosa más. Y seguimos trabajando. Lo que pasa es que hay muchas cosas, digamos, que uno termina, digamos, olvidándose que las hizo, porque a esta altura, cuando me dice, ¿cuántas cantatas hizo, maestro? Más de 100. Más de 100. Conozco más de 100. Pero además, se me ocurrió que alguien me llamó de la radio clásica, Chosurian se llamaba, un muchacho fantástico, y me dice, decime Mario, ¿no podría ser que me hagas un programita de radio con Bach? ¿Con Bach? ¿Qué puede ser un programita de radio con Bach? Eso no es tan fácil, digo. Bueno, sí, déjame pensar, ¿qué te parece cantatas de Bach? ¿Cantatas de Bach? Bueno, sí, dale que lo hacemos. Un trabajo dado, pues yo tenía que escribirlo todo, porque cuando uno va a la radio, ¿viste? No puede improvisar demasiado, porque si no, no se entiende nada. Entonces me hacía todo un libreto para mí, ¿viste? Cantata tal, la escrita para tal día, fue de ta, el texto proviene de tal, resultó que Bach cuando hizo esta cantata le pasó tal cosa, ¿viste? Ahora vamos al primer coro. ¿Cómo está construido este coro? ¿Qué instrumentos están aquí? ¿Y qué significa lo que Bach está haciendo? Es comunal. Esto es lo que tú decías, el simbolismo. Sí. Es exactamente eso. Simbolismo por todos lados. ¿Viste? Una última pregunta, maestro, sí, asociado a esto. ¿Cómo percibe en general el panorama de la actividad coral en Buenos Aires, en el país, si quiere? ¿Y cuál es su deseo que usted quiere que pase en el movimiento coral argentino, relacionado con Bach o en general? Bueno, obviamente te voy observando que algunos de mis contactos, ellos se consideran alumnos míos, pero yo digo son colegas, no son alumnos, tengo por todos lados. Uno de ellos se llama Guillermo López, que vive en Alemania, pero que le gusta venir 2 o 3 meses acá porque tiene su familia, y dice, yo ya tengo ganas de dirigir cantatas de Bach en distintas ciudades del país. Estoy formando coros Bach en San Juan, en Bariloche, en La Pampa, en San Martín de los Andes. ¿Y qué más? Le digo, ya me estás superando. No. ¿Puedo dirigir alguna vez alguna cosa que usted haga? Me dice, una cantata que usted prepara. Pero claro, hombre, ¿cómo no vas a poder dirigir? Si yo ya dirijo con los ojos nada más, porque ya no necesito estar ahí adelante. Tengo la gran fortuna, que debo decir, de que el Teatro Colón me ha llamado en esta temporada para dirigir en la Usina del Arte, en la Filarmónica de Buenos Aires, en noviembre de este año que viene. Me dicen, ¿qué le gustaría más hacer? Tengo una obra acá, de Telemann, gran amigo de Bach, que se llama La Oda del Trueno. ¿Qué es eso, La Oda del Trueno? Una obra maravillosa que Telemann le pidieron componer cuando en 1756, por ahí, fue un terremoto tremendo en Lisboa. Lo que hoy nosotros llamaríamos el gran tsunami. Murieron 100.000 personas. se enterró la ciudad, la negó completamente, repercutió en toda Europa ese terremoto. Goethe, Schiller y todos los grandes escritores hablaron de ese terremoto. Telemann estaba en Hamburgo, una ciudad libre, que no estaba dirigida por ningún monarca, porque estaba dirigida por un grupo de capitanes y generales que custodiaban las ciudades de antiguo, las murallas, se llamaba la Capitanía de Hamburgo. Le piden a Telemann, que era un maestro muy reconocido, que todos los años le hacía música para la Capitanía, como si fuera una logia, ¿viste? La Capitanía era una logia. Una vez por año se juntaban todos los capitanes generales, se agarraban, tomaban de la mano, ¿viste? Y cantaban: nosotros somos la Capitanía de Hamburgo desde hace tantos años, y lo celebraban con un oficio religioso, con una cantata. A la noche, con una serenata, con mucha comida dispersa por allá. A Telemann le piden que haga para esa ocasión tan increíble de que había sucedido, componer una obra en honor a los caídos, y le manda la Capitanía de Hamburgo 3 buques llenos de alimentos y ayuda a Lisboa. La obra se llama La Cantata del Trueno. Es una obra maestra. Voy a decir, tiene un coro inicial majestuoso. Orfeo de Buenos Aires la va a cantar. El maestro Andrenache ya sabe que la tiene que preparar. ¿Y con qué la va a acompañar, maestro? Por supuesto, con una obra de Bach, el Magnífico. Entonces, en el año que viene, en la Usina del Arte, noviembre, Oda del Trueno, Telemann, Magnífica de Bach. Maestro, me encantó verlo, me alegra verlo en plena actividad, y sí, lo mejor para lo que viene. Ahí está. Un gusto.